no encuentro. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, doctor. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Sí, doctor.
ser su, digamos, su asesor en esta parte de lo que corresponde a informática médica. Pues yo tengo de formación, yo soy biólogo de formación, pero mis posgrados han sido en ciencias aplicadas a la medicina, entonces digamos que de alguna manera puedo interactuar con ustedes durante este ejercicio que vamos a realizar de bioinformática médica durante lo que corresponde a este semestre. Vamos dando unos minutos que entren los demás compañeros. Ok, creo que ya tenemos ahí más o menos 20, 30 participantes, entonces yo creo que ahora sí podemos continuar. Nuevamente me presento, mi nombre es Aylan Farid Arenas y voy a ser su tutor de esta materia que se llama informática médica. Como ya les venía diciendo, yo soy biólogo, pero mis posgrados han sido aplicados en medicina. Entonces, como les decía, podemos entonces generar algún tipo de comunicación entonces entre nosotros. Mis especializaciones han sido sobre todo en biología molecular, inmunología, pero también he logrado una experiencia, digamos, aceptable, importante en lo que tiene que ver con los manejos de datos, con la ciencia de los datos, ¿cierto? Manejo de datos biológicos. Que es básicamente lo que trataré de compartir con ustedes durante este curso. La informática médica básicamente trata de lo que es los datos, la ciencia de los datos, pero datos que vienen, digamos, de todo el quehacer biomédico, en el cual pues, estarán ustedes involucrados de alguna manera. Por ejemplo, a través de las ciencias de los datos, nosotros podemos tomar información de diferentes, digamos, unidades que hacen parte pues, de todo el espectro de lo que son la industria médica, la industria clínica, tomar de ahí información, guardar de ahí esa información, y luego a través de herramientas de análisis de datos, nosotros podemos entrar entonces a analizar esta información. El objetivo entonces de este curso es que ustedes aprendan algunas herramientas para el manejo de ciertos conjuntos de datos que obviamente pues, serán datos que tienen que ver con lo médico, con medicina. Así digamos parte de lo que nosotros o parte no, es de lo que mayormente vamos a estar viendo durante el curso. En ese sentido, entonces, hoy pues vamos a compartir lo que llaman el sílabus o el programa, pues propiamente de lo que nosotros vamos a ver. Y ya ustedes, si quieren, me pueden comentar o por el chat directamente si están de acuerdo o qué tipo de cambios le piensan ustedes que les podemos hacer. Y bueno, ir entre ustedes y yo, ir por ejemplo guiando un curso para que sea de pronto que se acomode más a lo que ustedes están esperando, lo que ustedes están buscando, más que yo venir aquí a dar un curso pues que solamente que no muchos de ustedes de pronto estén interesados. Entonces, nuevamente, ¿me siguen escuchando bien? ¿Todo va marchando? Sí, doctor. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Entonces, voy a compartir con ustedes un poco del programa y ahí vamos, pues, digamos, mirando a ver qué temática nosotros nos podemos ir guiando durante el curso, que a ustedes les convenga más, que se sientan más cómodos, pues, yo sé entender que pues, de pronto no, no,
no nos hemos acostumbrado todavía bien a lo que es todo este asunto de la virtualización, pero bueno, nos toca irnos acomodando un poco a esto mientras pues las cosas mejoran y podamos de pronto volver al salón de clases. Por ahora, pues podemos, por este medio, podemos seguir comunicándonos y yo pues les iré mostrando los ejercicios y estaremos pues digamos trabajando y haciendo nuestras clases. ¿Ven pantalla en este momento? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces vamos a mirar un poco el programa, pues el objetivo de hoy era ese, ver el programa que el cual pues la dirección del programa de medicina me ha dado para que lo socialice con ustedes. Y entonces de aquí más o menos ponernos de acuerdo en si los puntos pues les parecen que son aceptables o no. Bueno, el sílabus, como ustedes ya habrán visto sílabos de otras áreas, pues este de bioinformática médica, ¿cierto? Que escribe, va a leer un poco la descripción, es el espacio informática médica, es un espacio de aprendizaje y discusión relacionado a las herramientas informáticas, ¿cierto? Eso, digamos, como les dije en la introducción, es como hacia donde nos vamos a ir dirigiendo. Es el manejo de unas herramientas informáticas o bioinformáticas, que son muy importantes para todo lo que es su desarrollo profesional, en lo que, pues, en el transcurso de su carrera. Ustedes sabrán que cada vez más, pues, estamos ya ahorita en lo que se reconoce como cuarta revolución industrial, que es la revolución de la informática y de los datos, ¿cierto? Cada vez, pues, nos vemos más asociados y vemos que necesitamos cada vez más respaldo y más la ayuda de elementos tecnológicos, sobre todo en lo que es en el manejo de la información para lo que es tomas de decisiones, ¿cierto? Entonces, cada vez, pues, digamos, el profesional de la salud, incluyendo médicos y otros, pues van a tener la necesidad de involucrarse un poco más a lo que es precisamente el análisis de los datos, el conocimiento de herramientas para análisis de datos, como ya les dije, de diferente naturaleza, obviamente todos que vienen desde el campo médico, para ustedes tomar decisiones directamente sobre cualquier tipo de circunstancia. Entonces aquí más o menos la justificación nos dice lo mismo, la realidad actual del médico exige de unas competencias de manejo de información e informática, donde ustedes tengan pues acceso a la información más actualizada y tengan esas competencias tanto de búsqueda y utilización de herramientas que lo ayuden a proveer el mejor cuidado pues desde el punto de vista de la salud hacia las sociedades y los pacientes. Eso es, digamos, en términos generales, lo que se busca en este curso. Entonces, pues a la final lo que esperamos es que ustedes como futuros médicos pues identifiquen, analicen e implementen en su rutina de aprendizaje prácticas de herramientas informáticas aplicadas obviamente a la salud, pues para obviamente, como ya lo habíamos dicho, para fortalecer mejor esas competencias, dado a que cada vez va a ser es más la asistencia de información a partir de bases de datos, ¿cierto? Y de análisis, como les digo, para una mejor toma de decisiones. Bueno, aquí dice entonces más o menos de qué se trata, es teórico-práctica. Yo voy obviamente a darles unas clases, pero pues va a haber un trabajo por parte de ustedes para hacer de pronto, obviamente, el curso más fácil, más ameno y que ustedes pues obviamente logren adquirir estas competencias es a través de prácticas. Entonces vamos a realizar varias prácticas. Bueno, igual de todos, este sílabus se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y sepan más o menos de qué se trata. Lo importante aquí es entonces ya ver es el
la temática de tal como vamos a ver durante las casi 16 semanas que nos vamos a estar reuniendo los martes en este horario de 11 a 1 de la tarde. Pues como hoy les decía, les tenía lo que es la presentación del programa, que es lo que estamos haciendo en este momento. Nuestro segundo encuentro, que sería en 8 días, sería lo que son buscadores generales o lo que llaman operadores lógicos para términos de búsquedas en bases de datos científicas de información. Ese sería nuestro segundo encuentro. Luego ya la aplicación de esos buscadores ya propiamente a bases de datos biomédicas para buscar información relevante. Recordemos que no, pues para ustedes ya el grado de profesionalización en el que se van a involucrar, no es, digamos, muy recomendable hacer búsquedas directamente en Google, sino que es ir directamente a lo que son las bases de datos científicas, ¿cierto? Donde está una documentación que ya ha sido evaluada por pares académicos, lo cual pues nos dice que de cierta manera esa información ya ha sido filtrada y es una información en la cual, digamos, relativamente podemos confiar. Entonces, eso es muy importante para ustedes, lo que es buscar la información propiamente en las bases de datos calificadas para esto. Entonces, vamos a hacer ejercicios directamente utilizando tanto los términos lógicos y luego lo que son las bases de datos biomédicas que pues, más adelante les estaré comentando acerca de esto. Organizadores bibliográficos, probablemente algunos de ustedes ya conocerán algunos. Para eso, pues son herramientas para un mejor manejo de la bibliografía. Es muy importante, pues obviamente, tanto en medicina y en diferentes otras carreras, el manejo, pues obviamente, óptimo de su documentación, sobre todo pues, la documentación bibliográfica, es decir, textos científicos que pues obviamente irán haciendo parte de su carrera, obviamente pues de temas específicos en los cuales vamos a irán profundizando pues a través del tiempo. Entonces es muy importante lo que son los organizadores bibliográficos para aprender a manejar esa bibliografía y que eso no se les complique a la hora de ustedes generar de pronto algún tipo de documento que alguno de sus profesores pues requiera en el transcurso pues de su carrera teniendo que ver pues con otro tipo de materias. Aquí vamos a aprender es de pronto a manejarlos, ¿cierto? Pero no pues no vamos a hacer digamos propiamente hacer unos ejercicios cortos, pero no digamos hacer análisis bibliográficos como tal, simplemente es a manejar la bibliografía. Bueno, viene la parte que de pronto ustedes estarán pensando, bueno, lo que es parciales. A ver, normalmente yo en este curso no hago parcial directamente como ustedes lo conocen, un parcial de preguntas, sino que más bien lo que hacemos son ejercicios prácticos. Normalmente ustedes los hacen en su tiempo libre. Y usamos más bien lo que usaríamos este día del parcial sería como para aclarar o socializar un poco el ejercicio, pero son ejercicios que normalmente quedarán para que ustedes los hagan en su tiempo libre, obviamente pues bajo unos términos de tiempo, pero entonces ustedes lo realizarán desde sus propios computadores, desde sus casas directamente. Entonces, no se preocupen, digamos, por un parcial propiamente, sino más bien por un desarrollo de un ejercicio que pues obviamente no es menos, digamos, menos estresante y de pronto más fácil de llevar a cabo. Luego veremos entonces Made Escape o Today, que también hace parte pues, de estas mismas buscadores de información, sobre todo, y esto sí ya es netamente clínicos, que también son muy interesantes, pues para por ejemplo, revisar estudios de casos, para revisar, por ejemplo, manejos de caso, algún tipo de intervenciones específicas sobre ciertas prácticas médicas. Entonces, esto también va a ser muy interesante para ustedes. Y aquí si entramos ya propiamente
poco más de lleno a lo que es lo análisis de datos médicos, ¿sí? O pues datos que vienen, como ya les digo, de diferentes ambientes de la medicina, que es propiamente trabajo directamente con bases de datos, perdón, y el desarrollo pues directamente de gráficos y de ciertos parámetros de análisis, como son, digamos, algunos elementos propios de estadística básica. En este sentido, entonces yo sí les quería comentar acerca de que para esto sí me gustaría mucho utilizar el programa estadístico o lenguaje de programación dirigido a estadística que se conoce como R. No sé si de pronto alguno de ustedes lo haya escuchado hablar. Es muy famoso en estos últimos años. Y realmente pues me he visto en la necesidad de pronto introducirlos un poco, o como ya les dije, van a ser ejercicios que ustedes van a realizar. Yo les voy a explicar, digamos, un poco la parte de funcional de cómo trabaja este lenguaje, es a través del lenguaje programacional, no es diferente, digamos, a programas previamente establecidos, pero realmente en los últimos años, sobre todo aquí en medicina, se ha incrementado mucho el uso de este programa. Incluso se está exigiendo mucho ya para, se exige tener experiencia en el manejo de R para aplicar para los que estén interesados después en hacer especializaciones, mucho para becarios, para becarios y rotaciones en ciertos lugares, sobre todo centros de investigación. También se está exigiendo mucho el manejo del programa R. Parece ser que hoy en día es una competencia que se debe tener, se debe ganar, se debe tener en cuenta, involucrarse con este tipo de programas. Entonces yo les voy a enseñar, digamos, lo básico. Obviamente, pues no tenemos para llegar a lo más profundo. Es un lenguaje muy, muy amplio que se utiliza en muchas áreas del conocimiento, no solo en medicina. Lo que pasa es que tiene una gran aplicación en medicina, sobre todo para la realización de gráficos y para análisis masivo de datos, que es, digamos, pues como hacia donde yo los quiero involucrar y para sacar varios digamos, resultados estadísticos muy interesantes. Entonces, como les digo, se los enseñaré a manejar y ya luego cada uno de ustedes pues podrá hacer alguno de estos ejercicios. Obviamente pues van a ser asistidos desde mi experiencia para que ustedes, digamos, tengan la mejor experiencia en el manejo de este programa. Pero como ya les dije, hoy en día es casi, digamos, casi que se lo están haciendo obligatorio. Entonces, como para ir teniendo eso directamente en cuenta. Y esto es algo ya pues propiamente de lo que es bioinformática. Este es, digamos, uno de los campos donde yo pues más he incursionado. Y es todo lo que tiene que ver pues con el manejo del genoma humano y las bases de datos PDB. Esto ya es un poco más aplicados a datos biológicos aplicados a la medicina. Pero pues también digamos que trataremos de hacer unos ejercicios lo más práctico posibles para que ustedes logren entender un poco de qué se trata esto de bioinformática y cómo se puede utilizar desde el punto de vista médico. Y aquí pues vienen otro tipo de temáticas como Sivigila, farmacovigilancia, ya pues en las últimas semanas de finalización del curso y bueno, resolución de dudas y análisis de datos. Y al final, pues tendremos, pues como le dije, taller final y parcial. Pero como les vengo contando, vamos a tratar de hacer casi un ejercicio por cada elemento que vamos viendo. Entonces, pues vamos a sacar varios resultados de ejercicios y bueno, yo pienso que esa es puede ser la nota generalizada. Como les digo, no pienso hacer entonces propiamente pues como un parcial para responder digamos, en una hora o en un tiempo específico, sino más bien una resolución
de ejercicios o de talleres cortos para que ustedes solucionen. Entonces, no sé si estarán de acuerdo con esta, estarán de acuerdo con esta metodología. Si quieren, me pueden compartir en el chat si están de, si están de acuerdo o no con que hagamos, en vez de parciales, estemos haciendo seguidamente ejercicios prácticos de cada uno de los temas que vamos viendo. Bueno, aquí estoy viendo el chat, entonces parece ser que todos estamos de acuerdo en que sean esos ejercicios. Ok, perfecto, entonces quedamos así, hacemos los ejercicios. Otra cosa interesante que les quiero comentar, o bueno, obviamente tenemos 2 horas para el curso. Aquí me pregunta Johnny. Las asesorías, el momento pues de asesorías. Realmente, pues hasta el momento no tenemos como un tiempo propiamente de asesorías. Lo que yo les quería comentar era que, obviamente yo sé que ahora para ustedes es complicado porque deben tener bastante trabajo virtual, ¿cierto? La mayoría de clases por ahora. Entonces, pues normalmente, digamos, el consejo que nos han dado es que de pronto no extender las clases las 2 horas completas, o sea, tratar de ser lo más práctico posible y reducirla siquiera máximo 1 hora y 15 minutos, pues obviamente para que ustedes tengan más tiempo, pues no nos estresen tanto con esto para recibir de pronto las clases siguientes. Entonces, en ese sentido, yo pienso que los estudiantes que tengan preguntas de lo que venimos trabajando, al final de la clase dejamos 30 minutos más, pero pues ya solamente resolver pues dudas específicas con lo que venimos trabajando. Entonces, ese sería pues como, como de pronto mi respuesta para Johnny, de que pues hasta el momento vamos a decir, a dejar las clases. Las últimas media hora de clase como para resolver preguntas o asesoría acerca, pues, digamos, de lo que estamos trabajando que llevemos trabajando hasta el momento. Me pregunta, ¿quién me hace la pregunta? Dame un segundo. Laura Marcela me pregunta que no tiene entendido lo de la semana universitaria. Entonces, sí, Laura, yo voy a entonces a consultar a ver qué pasaría en este tiempo de la semana universitaria y pues vemos qué tema podemos ubicar ahí o bueno, algún ejercicio podemos ubicarnos o dejar el tiempo para asesorías, ya lo estaremos evaluando. Otra cosa entonces que le quería preguntar, una segunda pregunta es lo que les acabo de explicar de lenguaje R. Como les digo, es una introducción que pues estaré haciendo y directamente pues yo les mandaré unas bases de datos y con esas bases de datos pues vamos a hacer directamente los trabajos pues de manera que cuando ustedes en el futuro se encuentren con bases de datos, ustedes pues puedan aplicar estos mismos ejercicios. Eso es como parte de la metodología y del objetivo de este curso. Entonces, me gustaría nuevamente que por favor, en lo que acabé de preguntar acerca del lenguaje R, si están de acuerdo en que trabajemos con esta herramienta o de pronto otra sugerencia hacia otra. Por favor, en el chat podemos contestar. Gracias.
Sí, Juan David, con R podemos hacer, digamos, unas pequeñas líneas de código no muy complejas, claro. Ese es precisamente el objetivo, donde se pueden hacer múltiples análisis con líneas de código muy cortas. Recuerden, el programa R es gratis. Es un programa gratis que se usa en todas sí, las facultades del mundo, inclusive pues en empresas privadas también se está utilizando bastante por la versatilidad que tiene para el análisis tanto estadístico, incluso matemáticos, análisis y generación de modelos matemáticos, o sea, asuntos más complejos también se usa. Como les digo, pues yo siento la necesidad de mostrarles acerca de este programa, por lo que he visto que ha sido mucha la necesidad de los estudiantes, porque he tenido compañeros de ustedes ya que están en el internado médico, yo también estoy ahí asesorando la parte de proyectos de los internos en el hospital, y varios de ellos me han comentado que pues han querido, para entrar a especializaciones, les han pedido tener manejo de R. Entonces, por eso yo dije que, pues hablando con el director, que era importante, con el doctor Ocampo, que era importante que ustedes de pronto empezaran al menos a irse introduciendo desde ahora para esto. Entonces me pregunta Carol que si es algo similar a lo que utilizan los comandos de LaTeX. Sí es algo parecido, pero no es tan complejo como creo que LaTeX es un poco más difícil. R realmente no es una herramienta tan difícil como LaTeX. Realmente es más fácil, realmente ustedes se van a dar cuenta que es sencillo de trabajar. Entonces, bueno, no escucho más, no veo más opiniones. Por favor, escriben si están de acuerdo en que nos introduzcamos con esta herramienta para lo que es análisis de datos. Sí, algunos me dicen, Valentina me dice que no conoce la herramienta, pues para eso estoy yo aquí, para enseñarles a manejar un poco la herramienta, claro. Como les digo, es una competencia que yo les sugiero que aprendan, que manejen, ya después ustedes la pueden seguir manejando por ustedes mismos. Y sería muy interesante que la sigan involucrando para cualquiera de sus análisis más adelante. Como les digo, la ciencia de los datos es algo que se está obviamente involucrando en todos los campos, en todos los campos profesionales, y obviamente pues medicina no es la excepción. Y como les digo, cada vez ustedes van a tener que estar más, ganar más de estas competencias y estar más pendiente de lo que es análisis de datos, porque de esa manera es que ahorita se está empezando a funcionar la mayoría de las cosas. Entonces, de acuerdo con que trabajemos R. Bueno, aquí la mayoría como que ha aceptado el mensaje, entonces bueno, vamos entonces a hacer el trabajo de la herramienta cuando llegue obviamente el momento indicado. Yo ya les explicaré pues más adelante la descarga, como ya les dije, es gratis. Hay incluso una comunidad mundial R, de programadores R, que cada vez más
generan más paquetes y funciones para diferentes aplicaciones. Realmente es bastante interesante. Yo sé que les va a gustar bastante y les va a servir para muchas cosas más adelante. Bueno, pasando a otro punto, les quería también hablar de pronto si ustedes ya han tenido experiencia en lo que es el manejo de la plataforma virtual para cada uno de los cursos que ustedes están viendo. Entonces, también es una parte importante porque, pues, en este momento, de acuerdo a las nuevas lineamientos, digamos, en términos de educación virtual, pues sí, se pide también el manejo, pues, propiamente de las plataformas virtuales. Entonces, me gustaría saber. En el manejo de estas plataformas virtuales. Entonces, por favor, si también me pueden responder si se tiene manejo, pues, propiamente de la plataforma virtual. En este caso sería, pues, la plataforma de informática médica. Pues, si ya han utilizado la plataforma en otras materias que ustedes estén viendo. Sí, correcto, módulo. O sea, ya han entrado a ellas, digamos, en otros cursos. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya saben que existe la. Ok, sí, lo que pasa es que me dice David que ya les ha tocado ver clases ahí. Lo que pasa es que no me han conectado los nombres de vosotros directamente sobre la plataforma. Entonces apenas esté eso listo, yo pienso que utilizamos entonces la plataforma para ver las clases ahí directamente también. Entonces, bueno, les voy a compartir un poco como para mostrarles entonces la plataforma para que, pues porque ahí voy a subir entonces información, pues para que estén pendientes de ella, que ahí voy a tratar de ponerles algún material y de pronto para compartir los códigos directamente de R, yo se los puedo colocar ahí para que ustedes simplemente los apliquen los apliquen a sus datos. Bueno, como ustedes me dijeron que ya saben, que ya han estado en la plataforma, pues sencillamente entran al servicio de aulas y desde ahí propiamente van y desde ahí directamente ustedes van a obtener pues todo el material. Y digamos, de pronto podemos subir los ejercicios por ahí. Podemos subir ejercicios, los ejercicios los podemos realizar directamente, entonces, aplicados a la plataforma. De pronto para que ustedes manejen mucho mejor ese espacio. ¿Están viendo entonces están viendo la pantalla? Perdón, alguien que me conteste, por favor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí está entonces para los que, pues, para que por favor miren en su plataforma el curso de informática médica y desde ahí entonces, pues aquí les damos la bienvenida. Aquí tengo entonces el syllabus de esta materia, lo que las acabé de mostrar, para que el que lo quiera descargar y tenerlo, pues ahí ya lo puede descargar y lo puede guardar, está directamente en la plataforma.
Y yo pienso que podemos usar esta plataforma para subir los diferentes ejercicios. Pues yo subir los ejercicios, pues para empezar a darles, a que ustedes le den, empiecen a desarrollarlos. Entonces la temática sería que yo les daría la clase directamente y luego de la clase colocaría, los ejercicios. Aquí mismo, por esta misma plataforma, nos podemos estar comunicando también. Por diferentes mensajes, si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, una pregunta o algún comentario, o hay algún error con alguno de los ejercicios o alguna situación, pues, que ustedes consideran que deben comentarlo, entonces, pues, me lo hacen saber, o si no, pues también podemos usar el correo. Pero por aquí también está directamente, pues no lo he abierto, voy a abrir entonces un foro hoy mismo para que ustedes, por favor, cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier tipo, pues, de ayuda que soliciten de mí, pues me la comentan y yo voy a estar, pues, muy pendiente de la plataforma para, darle directamente, respuesta a cualquiera de sus inquietudes o, pues, ayudarlos en cualquier parte, pues, de este proceso. Como les digo, vamos a tratar de hacerlo un poco más práctico. Yo les explico, ustedes trabajan un poco, si ven que tienen dificultades, pues me comentan, yo puedo volver a explicar. Y como le digo, tratamos de usar, pues, esta plataforma que me parece que es más práctico para todos, irnos guiando por aquí, que en vez de estar enviándonos cosas por correo electrónico. Entonces, sí les pido el favor, yo sé que de pronto esto les toma un poco de tiempo, de que por favor por aquí, por este medio, nos tratemos de realizar la mayoría de ejercicios. ¿Está bien así? Me contestan entonces, por favor, en el chat. ¿Les parece práctico utilizar entonces la plataforma Moodle? Pues obviamente en lo que tiene que ver con este curso. Bueno, ok, perfecto. Parece que todos, la mayoría, por lo menos, estuvimos de acuerdo. Entonces, nos pudimos poner de acuerdo entonces en el uso de la plataforma y que vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles en este curso de más trabajo, pues de realizar gran parte del trabajo como ejercicio práctico y que podemos utilizar entonces la plataforma para llevar a cabo estos ejercicios. Entonces, bueno, yo pienso que esta fue, digamos, la introducción al curso. Las cosas, pues, parece que están claras. Estoy esperando entonces porque no me han dado el acta de concertación, que yo creo que esta misma semana me la envían. Entonces, bueno, apenas me la envíen, entonces, lo primero que haremos en la próxima clase sería entonces, bueno, le pedí el favor a alguno de ustedes que la firmara y una vez hayamos concertado lo que acabamos de hablar, de hacer manejo, de calificar a través de ejercicios prácticos, entonces ya daríamos entonces propiamente inicio al curso. Como ya les dije, pueden entrar a la plataforma, descargar el sílabo, ahí pues podrán ir, nos podrán ir O guiando a qué grabar. clase nos corresponde y Ok. entonces pues de esa Muchas manera gracias a usted. podemos trabajar de una mejor manera. Por mi parte eso es todo por hoy, mucho gusto en conocerlos, nos veremos entonces el próximo.
los martes con ya nuestra primera clase oficial. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración antes de finalizar. Bueno, si no es así, muchas gracias por su tiempo. Y entonces estaríamos viéndonos la próxima semana. Tengan una feliz tarde. Gracias.